La entrevista médica es el instrumento fundamental de la tarea profesional del médico. Con toda la trascendencia que tiene, es notable lo poco que la medicina se ha ocupado de ella. Una buena entrevista tiene dos ventajas fundamentales. Al médico le otorga las condiciones óptimas para poder utilizar su mejor juicio clínico. Para el paciente, además de sentirse bien tratado, le permite beneficiarse del potencial terapéutico que tiene la relación médico-paciente. Aunque forman parte de un todo indisoluble, se pueden distinguir estos tres elementos. Primero, la entrevista tiene como meta lograr información del paciente sobre los problemas de salud y enfermedad por los cuales consulta. Y además conocerlo como persona en un diálogo que resulte significativo para ambos. Segundo, entre médico y paciente se genera una relación emocional que el tiempo tiende a profundizar. Está implicado un vínculo afectivo complicado por el inevitable arrastre de las experiencias del pasado que conocemos los especialistas como transferencia y contratransferencia. No solo importa acá lo que se dicen uno al otro, sino lo que significan el uno para el otro. Y en tercer y último lugar, la entrevista tiene una dimensión de situación o marco profesional que encuadra la tarea médica. Es sostén del proceso y tiene un importante valor terapéutico y pronóstico en cuanto al desarrollo de la enfermedad del paciente. A continuación, vamos a presenciar una entrevista efectivamente ocurrida en un consultorio externo de cardiología de una institución médica de Buenos Aires. Estoy con el equipo de endocrinología. Tengo alto colesterol. O sea que se está tratando por una dislipidemia. Claro, los últimos análisis que me hice andan bien. La cosa estaba controlada, pero para marzo fui de vuelta al doctor y me dolía el pecho. Y me dolía como cuando tengo bronquitis en la pileta. Y fui a verlo. Pero estaba nervioso porque tenía problemas laborales, todo eso. Estaba muy, muy nervioso, con mucho problema. Y entonces me dijo que cuando tuviera algo en el pecho, fuera un cardiólogo. Me dio un papelito y bueno, acá estoy. Bueno, está bien. Pero, ¿cuándo fue que tuvo ese episodio de dolor por primera vez? Que yo me acuerde, no sé. Ahora me parece que fue en marzo. Lo que pasa es que cuando tengo bronquitis me viene... O sea, usted tiene dolor cuando tose, de la bronquitis. Sí, me da como un dolor residual. Una cosa así. Antes nunca tenía resfríos fuertes.
pelota me agarra el pecho, se me cierra la garganta, como por aquí. Y lo asimilé ese dolor. El año pasado me hice un electrocardiograma de esfuerzo, porque jugaba al básquet todo el año, todo el tiempo. Pero no tuve ningún problema. Bueno, salvo que estoy un poco más gordo. Lo que pasa es que estuve bastante embromado, jodido a nivel del trabajo. Estaba muy, muy jodido en ese momento. Encima estoy con exámenes y todo. No sé si asociarlo con esto. Bueno, permítame empezar por el principio. Primero, ¿qué edad tiene usted? 39 años. 39. Bueno. ¿De fumador? No. ¿Diabético? No. Cuando me empecé a tratar, tenía forúnculo. Me llevaron a hacer análisis de sangre y tenía el azúcar alto. Se controló eso. Y se vio que era un problema de colesterol, pero esto hace ya como 10 años. ¿Qué niveles de colesterol tenía? Y llegué a tener, no me acuerdo si 280 o era el promedio de los tres que hay. Pero el año pasado esa actividad y todo estaba normalizado. Sí. Bastante menos que 180 creo que salió. Está bien, está bien. ¿Le dieron medicación o dieta? Me dieron medicación. ¿Alguna vez le dijeron si tenía presión alta? Bueno, a ver que me acuerde. La otra cosa que nunca tuve fue presión alta. Y la última vez tenía 14.8, que estaba en el límite, siempre tuve 13. Bueno, es una presión normal. Claro, para mí no. No sé cómo será, pero siempre andaba en 13.8 y también tenía. Tengo 20 de presión en los ojos. ¿Es fumador? No fumo, nunca fumé. ¿Y antecedentes familiares de enfermedades cardíacas? Mi papá tuvo algo, el problema específico no lo sé. Sé que tuvo una zona de presión muy alta y problemas con las coronarias. ¿Está vivo su papá? Tiene creo que 70. Eso le habrá pasado cuando tenía 40. Es una persona muy metódica, se controla, lleva régimen y todo. En esa época yo era chico. Los electrocardiogramas le salían mal, hasta que se fue normalizando. Eso sí, come sin sal, come bueno, se cuida bastante. Vayamos al problema concreto de este dolor que lo trae a la consulta. Dice que la primera vez que lo sintió fue en marzo. Claro, o sea, yo creo que hubo algunos antecedentes hace algunos años. No sé si un problema glandular o algo por el estilo, que el médico me explicó. Después no tuve problemas, pero estaba pasando una situación muy difícil, jorobada, a nivel de perder el trabajo. De discusiones grandes, algo que después se solucionó. Pero de todas maneras, me interesaría conocer específicamente las características del dolor que lo trae la consulta. Tiempo de duración, momento de aparición, ese tipo de datos. Por ejemplo, ¿recuerda alguno de los últimos dolores que tuvo? Lo asocio al otro dolor, el bronquial, de los bronquios. Es como en el pecho, de ese lado. Bueno, yo no quiero inducirle una respuesta, sino favorecérsela. Pero, por ejemplo, de marzo hasta ahora, ¿cuántos episodios de dolor tuvo? No fue en marzo, fue en abril. Fue un par de días que tenía el dolor, una molestia acá. Entonces quiere decir que le duró varios días el dolor y en ningún momento del día le calmó. La verdad que exactamente no. Bueno, no puede precisar su intensidad. Y en cuanto a las características, usted dice que es como el dolor que se tiene cuando uno tiene bronquitis. Una cosa así. ¿Cuando respiraba o se movía, se modificaba algo el dolor? Cuando respiraba no. O sea, yo le había comentado, había problemas al respirar. Como cuando uno respira y se le traban estas zonas, ese era el problema. ¿Pero falta de aire tuvo? No, eso no. Ahora me parece entender un poco mejor la consulta. Usted le comentó al doctor que había tenido un dolor
y él lo mandó a hacer una consulta. No porque ese dolor lo haya motivado a usted a pedir la consulta cardiológica. Claro, lo que pasa es que se vio que había subido la presión. Pero, o sea, yo no era un gran dolor. Sí estaba un poco nervioso y ese es... Y lo similé al otro dolor. Lo que pasa es que a nivel de la dislipidemia... Sí, es dislipidemia. Bueno, y eso otra vez me pasó y después tuve bronquitis y bueno, todo eso. Usted me decía que el año pasado practicaba básquet y hacía ergometrías periódicas. No. Me hice una, normal. Bueno. Me gustaría revisarlo un poco, ¿no? ¿Por qué no se quita la ropa? Así lo puedo examinar. Uno de los problemas más difíciles para el médico en una entrevista es asumir simultáneamente dos funciones. Reclamado por una demanda donde está involucrado inicialmente la salud corporal, trabaja sobre la base de sus conocimientos médicos, los elementos que necesita para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Pone atención a captar la mayor cantidad de datos posibles, aquellos sobre todo que jerarquiza, los síntomas corporales, los datos de laboratorio, el examen físico, etc. Pero simultáneamente está expuesto a conocer a la persona con quien está, a conectarse no solo con datos, sino con sus posibilidades ligadas a su intuición, con un otro desconocido, con el cual comienza a estar involucrado, lo quiera o no, en una experiencia vincular, intersubjetiva, lo cual requiere poner atención y observar los procesos que se mueven dentro de él. Expuesto a funcionar en el lugar de poder captar el significado de esta experiencia. Ya no son solo datos a evaluar, sino significados a comprender en la difícil tarea de estar con un otro con quien se comparte una tarea. Por ejemplo, ¿qué significa en este paciente tener un malestar precordial? ¿Cuánto amenaza de muerte conlleva? ¿Qué es estar sin trabajo, desocupado? ¿Qué significa tener un papá con una cardiopatía? O las referencias a la llamada presión ocular. En esta entrevista el médico está, pareciera, más ocupado en dialogar con entidades nosológicas que en conectarse con un paciente con quien no llega a conocer en su singularidad. Usted me dijo que jugaba básquet, ¿no? Sí, hasta marzo más o menos. Hasta marzo. Bueno, es el deporte que más le gusta. Habitualmente lo juega. Lo jugaba. Bueno, vamos a ver. A veces al principio, pero enseguida esto es normal. Cuando duermo a veces, pero cuando duermo tengo calambres, pero no. cuando nunca. Bueno. A ver. Ahora tiene 14.8. Es una presión normal, no me sorprendería que fuera más baja su presión habitual. Va. ¿Por qué? Digamos que la consulta médica siempre genera un poco de tensión. Claro, lo que pasa es que yo siempre tuve 13.8 menos. Sí. Más no. Está. Bueno, vamos al escritorio. El cuerpo como preocupación es traído verbalmente a la consulta.
El paciente mete el cuerpo en la conversación, hace referencias a él, lo describe con sus propias palabras, introduce imágenes y explicaciones de su funcionamiento. El imaginario del cuerpo, con profundas raíces inconscientes, se hace presente, lleno de fantasías, imágenes y distorsiones. Por imaginario no debe entenderse simulado o inventado, sino algo concreto generado por la realidad psíquica del paciente. En un momento de la consulta, el médico se dispone a examinar de cerca el cuerpo de que el paciente le ha hablado, tocarlo, mirarlo, a auscultarlo. Ahora el cuerpo asume corporeidad, con características palpables, mensurables. El médico se acerca a él con una concepción de cuerpo biológico, una especie de suerte de complicados funcionamientos regulatorios homeostáticos, una especie de máquina. Para el paciente seguirá teniendo vigencia el imaginario de su cuerpo, un cuerpo humano, un cuerpo erógeno, atravesado por los deseos, acechado por el peligro, amenazado en su integridad por una enfermedad. Puede haber en la entrevista médica un desencuentro entre la construcción biológica que el médico tiene del cuerpo y la que el paciente trae como fuente de deseos y sufrimiento. Bueno, mire, los datos que usted me aporta en realidad no tienen demasiada vinculación con entidades cardiológicas como para pensar que estas molestias que tuvo pueden estar vinculadas al corazón. Hay algo que sí es cierto, y es que usted tiene un factor de riesgo coronario, de riesgo cardíaco, que es la dislipidemia. Parecería ser que es un factor aislado porque no hay otra cosa agregada. Y el dato de la molestia en el pecho, al menos tal como usted me lo relata, es un dato muy disperso. O sea que no puede encuadrarse dentro del dolor que habitualmente tienen los pacientes con dolor coronario. De todas maneras, en medicina es muy difícil ser categórico y decir usted no tiene tal cosa o usted la tiene. O sea, en algunas circunstancias eso puede hacerse, en la mayoría no. De todas maneras, es un hombre de 35 años, es poco probable que aparezca una enfermedad coronaria. Pero no sería una cosa excepcional. Usted estuvo practicando deportes hasta hace poco y no ha tenido síntomas de ningún tipo. Así que yo considero que no se justifica hacer ninguna otra cosa más con usted. Eventualmente, teniendo en cuenta que usted tiene una dislipidemia, bueno, hacer un control cardiológico con cierta periodicidad, semestralmente, por ejemplo, pero ninguna otra cosa. Habíamos quedado que si yo seguía jugando haría un electrocardiograma cada 6 meses. Bueno, no era obligatorio, cada 2 años. Sí, me parece que habiendo hecho una ergometría el año pasado, se justificaría repetirla por las dudas, pero le quiero aclarar que en un individuo que no tiene clínica compatible con la angina de pecho, el poder de predicción de una ergometría es muy bajo. Así que la posibilidad de que la ergometría detecte algo que no sea detectado en una simple consulta como esta es muy baja. Bueno, de todas maneras, puesto que usted tiene un factor de riesgo de mediana importancia, que es la dislipidemia, creo que se justificaría hacerlo. Voy a pedirle un electrocardiograma y una ergometría. Y cuando la tenga hecha nos volvemos a ver. Pero le digo que en mi opinión, en el corazón, usted no tiene nada. Es que le comenté este problema al médico y me dijo dar los exámenes en mayo y después pedir un turno al cardiólogo. Me parece bien. Y esto que le estoy pidiendo
Ahora tampoco lo tiene que hacer con urgencia, ¿eh? Me parece bien que lo haga, pero no con urgencia, ¿de acuerdo? ¿Está? Bueno, entonces, hasta la próxima. Toda tarea médica culmina con un cierre que contemple en parte las incógnitas de la consulta en el plano médico, que incluya alguna explicación de lo que le pasa al paciente o de lo que pudiera llegar a pasarle, nunca más allá de lo que el paciente requiere, y una cierta propuesta de cómo va a seguir la tarea médica. En este caso, el médico le dio información o datos sobre posibilidades de un posible diagnóstico, pero luego, al ubicarlo en la clínica, tuvo, como era de esperar, que dar lugar a la incertidumbre. Nos preguntamos si despejó las dudas con las que el paciente vino y si se sintió adecuadamente contenido por una explicación tal vez demasiado larga y con muchas palabras técnicas. Finalmente, si el médico terminó atrapado por las dudas del paciente y hasta llegó a cambiar sus indicaciones. Toda ciencia necesita de una teoría, de un marco y de una técnica donde evaluar sus resultados. Y la medicina cuenta con un contexto metodológico por excelencia, que es la entrevista médica. Se puede enseñar y aprender a realizarlas sin dejarlas libradas a un don o virtud imponderable. Y este fue el objetivo de esta presentación.